Gente bonita de Teleregio, estamos en el Domo de San Luis Potosí, una etapa más del Tour Cuernos Chuecos 2021. Un placer que estén con nosotros, una ciudad hermosísima, una gente cálida, una comida sensacional. Pero el platillo fuerte es esto, es Cuernos Chuecos, los mejores toros de Latinoamérica. Hoy se juntan muchas ganaderías, toros impresionantes. Vamos a ver la suerte de los vaqueros, brasileños, centroamericanos, mexicanos, un muchacho local que es Ángel Rivera. Le dimos la oportunidad, como en Pachuca pasó con Lalo. Vamos a ver qué le pasa aquí a la gente de Cuernos Chuecos, a nuestros vaqueros, va a estar impresionante. El domo está bonito, bandera verde, tenemos código verde para salubridad. Entonces, vamos a ver cómo nos apoya la gente y la gente de San Luis apoya a sus toros. Vámonos, esto es Cuernos Chuecos con Teleregio desde San Luis Potosí. Continuamos con más de Teleregio, estamos en la parte de atrás de cajones, en el preparativo oficial de los vaqueros. Entonces, ya tenemos por aquí a la banda. ¡Michalo! ¡Acá se va acá, mijo! Compadre, un placer saludarlo. Compadre, ¿cómo estamos? Ricardo González, megacampeón nacional, megacampeón internacional. Compadre, ¿cómo estás? De puro Chihuahua, Ricardo González. Al puro 100, muy contento otra vez de estar por acá en San Luis Potosí. ¿Cómo vas en el Tour 2021 en Cuernos? Vamos en tercer lugar, vamos en buena posición. Espero que en este rodón vaya bien, ya que nosotros, el último que en segundo lugar. Compadre, ¿cuántas veces campeón PRCA? Dos veces campeón de la PRCA, finalista en Kissimmee, en Greeley, Colorado. De hecho es de Kissimmee, chamarra. Este es de Kissimmee. Hablando de PRCA, México, ¿no? Así es, me tocó montar por ahí. ¿Tú fuiste el representante mexicano allá? Sí, me tocó montar con Stetson Wright. Así nomás, puro panalito. Sí, uno de los campeones del mundo más jóvenes, creo que es. Y tú uno de los vaqueros más veteranos en México y activo y dando el ejemplo a Chihuahua. Así es. Ahorita y a México, ¿no? Platicando, estaba con todos los muchachos. Con toda la banda. Y les digo que son muy buenas las oportunidades de montar en Estados Unidos o en otros países, ya que pues, hay mejores premios, la competencia es más reñida, hay mejor ganado, es otro mundo a echarle todos los kilos. Mi Tiger, Dios lo bendiga. Saludos para la banda. Para ¿qué esperas para el día de hoy, mi Cholo? ¿Qué esperas hoy? Hoy vamos a echar cajeta, vamos a echar más patadas que qué. Sí, compadre, felicidades, ánimo. Gracias, saludos. Dios lo bendiga. Continuamos con más, este Teleregio desde el Domo de San Luis, Cuernos Chuecos. Seguimos con Teleregio, estamos con lo mejor de lo mejor del rodeo. Un hombre que es mi compadre. Sí, claro que sí. Mi compadre es juez, está en la producción, mega campeón. Una vida completa en el rodeo y un poco más. ¿Cómo estás, mi compadre Oscar Torres? Muy bien, aquí esperando este magnífico evento. Estamos aquí en San Luis Potosí. Excelentes toros aquí de este estado de San Luis Potosí. Una ganadería muy, o sea, muy escogida para este evento, ahora sí, ¿no? Claro que sí, pues no por nada dicen que es la capital. De Latinoamérica, yo creo que de Latinoamérica hay 70 y tantas ganaderías. Sí, sí, muchísimos animales aquí de muy, muy alta calidad. Los mejores jinetes, los mejores toros y esperemos que todo salga en saldo blanco y el mejor show para todo el pueblo. Oye, Oscar, ¿cuántos años montaste tú? Llegué a montar hasta los 24 años, soy jinete fundador. Inicié a los 19 años en Cuernos Chuecos, a los 24 años me retiré por una lesión. Profesionalmente duré poco, unos 8 Pero fuiste años. Muy impresionante, yo soy tu fan, compadre. El ganador en Estados Unidos para Cuernos Chuecos en la única salida que hemos hecho en el 2004, compadre. Así es. ¿Se acuerda, compadre? Nos me devuelve un cassette. Nos fuimos juntos ahí, nos tocó la fortuna de ganar. Ganamos todavía, gracias a Dios, y nos trajimos los dólares. Pero sí, yo estoy muy, muy contento con
con mi carrera, fue muy corta, pero pues di el máximo. Muy productiva. Y Diosito me bendijo con ser un buen jinete. No me arrepiento de nada, lo di todo en las arenas y... Y sigues en la bronca aquí todavía, no llenó el viejo. Así es, y seguimos aquí ahora dirigiendo el evento, pero aquí estamos siempre. 40 años de vida, es un placer tenerlo usted como amigo y compadre. Dios lo bendiga, compadre. Muchas gracias. De parte de Argelio Martínez y de Teleregio. Gracias, gracias. Cuídense. Oscar Torres, juez de rodeo y productor de Cuernos Chuecos, vaquero fundador. Continuamos con más, estamos en Teleregio, estamos a través de Cajones. Ganador el MX... Nuestro vaquero Teleregio, mi buen Feyo, ¿cómo está, compadre? ¿Cómo andamos? Bien, bien, gracias. Buena corva que pegó allá en Zacatecas. Sí, pues gracias a Dios se dio las cosas en el evento de Zacatecas y pues hoy venimos a dar lo mejor. Oye, aquí en San Luis. Andamos en Satanao con el 790 ahí en Pachuca, ¿no, hijo? Ya la hacía hecha, mi cosita, sí. Resulta que 790 por 10 milésimas es cero. Pero finalmente que no es. Aquí no podemos decir es tu año. Poncho sigue siendo desde 2006 uno de los grandes pilares del rodeo. Tú sigues aquí, relativamente empezando. ¿Qué esperamos para el día de hoy? Pues esperamos que nos vaya muy bien y completar los toros que me toque montar y vengo preparado para hacer bien mi trabajo. Mijo, Dios lo bendiga. Gracias. Puro Teleregio, desde San Luis Potosí. Continuamos con más en Tele. Estamos atrás de Cajones. Acá mi bombón ya viene pintado y todo lo demás. Mi compadre Jesús Lara, el Tatis. Cositas. Compadre, ¿cómo estás? Ya estamos más que listos, cositas, ya estamos a punto de iniciar este gran evento de rodeo. Muchos no entran en la promo conmigo, perdón, compadre, por el látigo, pero creo que veníamos a decirle a la gente que esto es un evento importantísimo para Cuernos Chuecos, es una plaza fuera de serie. ¿Cómo se siente mi Tatis hoy? Cositas, estamos al 100% después de la friega que me pusiste de toda la semana, pero estamos al 100% para dar todo de mí aquí adentro de la arena de rodeo. Ahorita ya está empezando a fluir la gente, ya empieza a haber movimiento. Primeramente Dios, esto se va a poner bueno. ¿Y Tatis, cuántos años de payaso de rodeo? 22 años de payaso de rodeo, cositas. Bueno, 2 años de jinete de toros y 20 años de payaso. No, de clientes, fuimos clientes. Fuimos clientes de todos los... De las arenas, porque así estaban los costalazos. Oye, mi Tatis, ¿cuántos años en Cuernos Chuecos? Ya es mi quinto año, cositas. Ya son 5 años en Cuernos Chuecos, bendito Dios. Y los que falten, si Dios... ¿Qué sigue para mi Tatis en su profesión como payaso? Como payaso de rodeo, porque es la palabra, que payaso cómico, vendimos que los payasos hagan llorar, perdón. ¿Cuál es? No, pues seguir aquí, seguir en el gusto de la gente, cositas. Yo creo que el payaso más nacional que hay eres tú, ¿eh? Yo creo que sí, de los que más nos movemos en todo el... A nivel nacional. A nivel nacional, sí. Fin de semana vamos otra vez a Expo Gan Chihuahua. Está en puerta el nacional, entonces sí tenemos bastante trabajo, bendito mi padre Dios. Bendiciones, saludos para usted y su familia, Dios lo bendiga, mi Jesús Lara. Muchas gracias a toda la gente de Teleregio, ahí al rato tenemos sorpresas. Sorpresitas para la banda. Compadre, Dios lo bendiga, ánimo. Continuamos con más de Teleregio, estamos en el domo de San Luis. Ven para acá, mi Angelio. ¿Cómo estás, hijo? Bien, bien, aquí andamos. Dándole la oportunidad por primera vez en Cuernos Chuecos, vaquero local, por primera vez en 20 años de historia de Cuernos Chuecos, un vaquero potosino de la capital. ¿Cómo estás, hijo? Muy bien, Argelio, aquí, muchas gracias. Un poco nervioso, pero ya nos encontramos aquí listos a unos momentos de iniciar. O sea, es lo mismo, son vaqueros, son toros. Finalmente, a lo mejor es el nombre de Cuernos Chuecos, pero los toros finalmente pues, son los mismos de siempre. Tú conoces a gran parte de las ganaderías de acá, tú eres local aquí de San Luis Potosí. Sí, exacto. Fíjate que son ganaderías de toros que ya he visto, ya... Pues no, prácticamente no me ha tocado montar de todos, pero sí uno que otro... Algunos de ellos de sus ganaderías, ¿no? Sí, sí nos han hecho la invitación para entrenar en un jaripeo o cualquier cosa. Ahí nos hemos trepado, ahí nos ven dándole el data. ¿Tu nombre y de dónde eres? Para que sepa la banda, pues. Soy Ángel Rivera Martínez y soy de aquí de la Garita de Jalisco, originario de aquí de San Luis Potosí. ¿Qué edad tienes y cuántos años en el rodeo, hijo? Tengo 19 años y ya tengo aproximadamente 3 años en esto del rodeo. ¿Charro y vaquero? Charro y vaquero, efectivamente. Ya tengo un ratillo también de charro. Talabartero y estudiando para ingeniero. Exacto, estamos futuramente ingeniero y ahí vamos emprendiendo para talabartería. Hijo, la mejor de la suerte, es un placer saludarte, conocerte, gracias por el apoyo, anduvo en la promo muy bien Ángel, gracias, esto es Teleregio, Ángel Rivera, puro San Luis Potosí. Saludos.
Toro, ¡ey!
Peluche, toro, impresionante, bonito, bracea, soporta, pelea. Se atora el toro, sigue peleando. Bien, bonito, cintura, bracea, trabaja. ¡Venga, grito! Quinto lugar, empate. Aplauso para recibir a Gustavo Carrión, Poncho Rodríguez, Alacrán y Gruñón. ¡Venga el aplauso! De Jalisco y de Matehuala. ¡Venga! ¡Progreso! ¡Gorditas! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Patealo, mi peluche! ¡Fuerza, toro, vaquero, bonito! ¡Venga, Poncho! ¡Wow! ¡Lleva el brasileiro! ¡Torazo, bonito! ¡Atrás, brasileiro! ¡Soporta! ¡Bracea, pelea! ¡Vuela! ¡Bracea, pelea! ¡El aplauso al brasileiro! ¡Venga, Panchito! ¡Asegúralo! ¡Uy, torazo! ¡Cuidado, vaquero! ¡No! Que muy feliz, no esperaba. Un reto más en tu vida logrado, ¿no? Sí, ahora en tres meses enteré 9 billas. Toros difíciles, muy, muy difíciles. Sí, muy difícil. Las mejores ganaderías, es todo muy, muy difícil, muy bueno. ¿Qué es lo mejor que te llevas, hermano, de toda esta cantidad de toros? ¿Experiencia buena, mala, regular? Sí, muy buena experiencia, sí. Sí, estoy muy, muy feliz. No sé ni qué hablar. La sonrisa lo dice. Sí. Y dos brasileños en el short go round. Sí. En la ronda final. Diego, ven para acá, mi Diego. Ven para acá, mi hermano. Mi hermano, muchas felicidades. Gracias. Dos brasileños, muy padre, muy bonito. Muy, toros muy impresionantes. Sí, quiero agradecer a ustedes por invitar a Johnny también. Y es un grande rodeo, me gusta mucho toro, muy bueno. ¡Hinches toro, tan! Sí, muy bueno. ¡Impresionante! Sí, todos jinete quedó y toro muy bueno. Nivel de jinete y ganadero muy bueno. Mi hermano, no queda más que decirle felicidades, nos vemos muy pronto, estamos en la gran final próximamente. Dione, Diogo, Dios los bendiga, el equipo brasileño, felicidades de corazón. Teleregio desde San Luis Potosí. Señoras, señores, un placer. Haber estado aquí en San Luis Potosí, una hermosísima tierra, comida impresionante. Quiero agradecer a mi hermana doña Porfiria, doña Pilla. Nos dio de comer 10 días, gracias. A todos los patrocinadores, muchas gracias. A Chalinos, a Panchos, a los Volcanes, a los Tarros, a todos los medios de comunicación, a todos los hermanos de las redes. De parte de un servidor, Rogelio Martínez, dirección, producción y algo más, mi compadrito y hermano Víctor Romero. Y a todo el club, el clan que está ahí adentro del estudio, muchas gracias. Para ustedes, desde San Luis, Teleregio, servidor y amigo, Argelio Martínez. Nos vemos.